Hello, good evening. How are you? How was your day? Good evening, teacher. Good evening, Liz. How are you? How was your day? I'm fine. You're fine? Okay. Yes. That's awesome. That's a good day. Windy, but good, right? Estuvo haciendo bastante viento, pero estuvo bien, right? The connections are not good. Las conexiones no están muy bien, ¿verdad? Con el viento, es terrible. So horrible, right? It's been horrible with the wind. So the internet has been just going in, going out, and it's windy, it's hot, it's cold. So you don't know. It's a mix of weather, right? Entonces, hasta ahorita no se sabe, es un gran mix del clima, ¿verdad? Está caliente, está helado, está con viento. So, we don't know, right? So, let's continue on where we stopped yesterday. Vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. Where did we stop? ¿Alguien se recuerda dónde terminamos el día de ayer? That someone's remember it? ¿Alguien lo recuerda? ¿No lo recuerda? Íbamos a ver lo del sustantivo some y any. Oh, we were studying about some and any, right? We are going to be checking it on a dip. What else? ¿Qué más íbamos a estudiar? Does someone remembers? All right. If that it will be the topic, where did we stop? And we study the conversation, right? How about some sandwich? Si estudiamos la conversación, ¿verdad? De los sandwiches, right? This conversation, right? We study? Yes? No? Yes. Yes. Mm-hmm. All right, so yes. Yesterday, thank you. Yesterday we talked a little bit about the quantifier sum in any, right? And we are going to be in a study general and a specific, right? As well in the known count nouns and the count nouns. But if you remember, in a couple of days ago, we studied a little bit how to form plural nouns, right? Which ones were the uncountable and the countable and so on. Unos pocos días atrás estudiamos un poquito acerca de los contables, de los no contables, de lo que son sus reglas, ¿verdad? Y pues ahí estuvieron mencionando ustedes alguno. So with the quantifiers with some and any, here, this is what I have. Some and any, right, most likely, as we were describing yesterday, como estuvimos describiendo el día de ayer, they are like some for positive and any for negative, right, in questions. However, as well, some can be used for question and positive statements whenever you have a count noun, and any can be positive, question and negative with uncount nouns depending, right, on what you have. En este caso, with some and any, nosotros tenemos, okay, thank you very much, Zulma, not a problem. So thank you, Zulma, get better soon. Que se ponga mejor, ¿verdad? En el caso de some y any, que sabemos que son los quantifiers, tenemos que some es para preguntas y para cuestiones positivas. Y any nosotros lo tenemos para negativos y preguntas, ¿verdad? Para no contables. Y some puede ser contable o no contable, ¿verdad? Ahí depende de lo que usted quiera hablar. Sin embargo, both of them, they got an exception on the rule, in especially any. Tienen una pequeña excepción a la regla, en el especial any, right? But we are going to get concentrate at this moment just only in some. Nos vamos a concentrar en este momento en some y luego nos vamos a ir a el any, ¿verdad? Let's see, someone who likes to read the square in the green color. Alguien que le gustaría leer el texto en el cuadrito en color verde. Go ahead, Lily. We miss you yesterday, Lily. La extrañamos ayer. A mí también me hizo falta. Yes. And Lily's smiling, right? Okay, Lily, go ahead. Some is generally used in positive affirmative sentences. Mm-hmm. There are some flowers in a
Base. 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 Okay. Mm-hmm. There are some flowers in a vase on the table. Mm-hmm. He needs some medicine. Thank you very much. I truly appreciate it. Okay, so in this one it says, right, some is generally used for positive or affirmative sentences. Estamos utilizándolo en general para cosas que son afirmativas, ¿verdad? Las flores, ¿las podemos contar? Sí, ¿verdad? Se pueden contar. Una flor, dos flores, tres flores. Medicine, can be count? Yes, we can. We can yes. count them, right? We can count them. Podemos contar las pills, ¿verdad? Que se va a tomar al día o cada cuántas horas usted se va a tomar las pills. En el caso de la medicina en frasco, ¿cómo la cuantifican? La cuantifican ya sea en cucharadas, in spoons, right? With the spoons, or in this case, with the bottle, right? O con la botellita. That depends on. So this one is generally used for something affirmative and positive. However, we got an exception in the rule, and it's in the light blue square. Who can read the light blue square? ¿Quién puede leer el? Thank you, Yvonne. Go ahead. Exceptions to the rule. Some mm-hmm. can also be used in question if you are offering something to someone or asking for something by thinking that the answer is yes or hope for such as answer. Would you like some coffee? Okay. Thank you very much. Thank you so much. So here it says that there is an exception in the rule. You can use it to offer someone something, right? But there is something special here. ¿Cuál es lo especial que tiene acá? Nosotros le podemos ofrecer algo a alguien, pero ¿qué es lo que espera acá con este som? Uh-huh. Yes or no question. But sorry, yes or no answer. A yes or no answer, right? And this here it says that is thinking that the answer is yes or hope. For such answer, right? Piensa en este caso que la respuesta, ¿verdad? Va a ser sí o espera una respuesta positiva de la persona. Y le dice, would you like some coffee? ¿Este coffee es contable o no contable? No contable. No contable, ¿verdad? Entonces, some cumple. Podemos utilizarlo para no contable o contable, dependiendo de lo que usted esté hablando. Y si usted le quiere ofrecer algo a alguien, puede utilizar esa estructura. Would you like? ¿Te gustaría? ¿Quieres? ¿Verdad? ¿Café? Entonces, hay gente que no le gusta el café, ¿verdad? Que le va a decir no. No, 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 no. Would you like something to drink? ¿Le gustaría algo de beber? Yes, tea, right? I would like some tea. Me gustaría té o algo de té, ¿verdad? Entonces usted la puede utilizar como pregunta para ofrecerle algo a alguien con la espera en que la respuesta sea una respuesta afirmativa, ¿verdad? Que también puede ser negativa. ¿Alguna pregunta acerca de esto, a la excepción de la regla o algo más? No puedes decirla. No questions. All right. It's a little bit clear, right? Is it better now? ¿Es un poquito más claro? ¿Está mejor así? ¿Se yes. entiende más cómo lo van a utilizar? Okay. So let's go in the other one, right? Any. Any, as we know, is for negative statements or uncountable nouns, right? Who would like to read the square in the orange color? ¿Quién quiere leer el cuadrito en color naranja? Go ahead, listen. Okay, any is generally used in negative sentence. There aren't any students in the school. I don't want to try any fruit juice. Okay, so thank you. This one is drink, right? Drink, 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 and there. ¿Verdad? Okay, drink. Drink, yes. Be careful with the pronunciation. So, let's see. ¿Qué dije yo? ¿Cómo? ¿Qué dije yo? ¿Qué dijo usted?
me dijo, no era drink, me dijo algo más, pero no, no recuerdo qué era. Okay. No, sí, no tengo memoria de corto plazo, oigo la pronunciación y si sé que está mala, solo la corrijo. Sorry. I will pay my attention to it. Okay. Le voy a poner drink. Más atención a eso. Drink. Yes, drink. Con una K al final, ¿verdad? Hágale el solito. You're welcome. So let's see. In this one, right, it's generally used in negative sentence. Lo utilizamos por lo general en oraciones negativas, ¿verdad? No hay ningún estudiante en la escuela. Ninguno, ¿verdad? Absolutamente ni un alma en la escuela, ¿verdad? De los estudiantes. ¿Puede que hayan profesores? Sí, puede que hayan profesores, pero estudiantes no, ¿verdad? No tenemos en absoluto ninguno de ellos. Veamos. I don't wanna... or I don't want to drink any fruit juice. So, en este caso, con el drink, ¿verdad? Esta persona no quiere nada de jugo de frutas, ¿verdad? Puede que sea una combinación de frutas, no sabemos, especulamos, ¿verdad? En este caso. Pero con lo que es el any, es totalmente para cosas en negativo, ¿verdad? Cosas que de ninguna manera usted o no quiere, o no desea, o definitivamente no hay, ¿verdad? Veamos, Jefferson me levantó la mano. Please, Jefferson, go ahead and read the square in the light blue color. Va a leer el cuadrito en el color, en este caso, celeste, por favor. Okay, teacher. Any is used in the question. Okay. Do we have any break in the house? Mm-hmm. He has received any emails yet. Emails yet. Thank you very much. He hasn't. Hasn't. It says hasn't. Received. 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 ¿Verdad? He hasn't received any. ¿Verdad? Ese es el que, pues ustedes, ese es el que sería la correcta pronunciación. Van a ver estos, este tiempo, ¿verdad? Es perfecto. Y lo van a ver en, dentro de un par de módulos cuando lleguen al intermedio, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo sepan. So this one, right? Thank you, Jefferson. Good job. Muchas gracias. En el caso de any, it can be used for questions, ¿verdad? Va a ser utilizado para preguntas. Voy con usted, Norman. Regáleme un segundito. Se va a utilizar con preguntas y usted puede decir, hay algo, ¿verdad? Podríamos decirlo si lo quisiéramos traducir. Mira, y hay pan en la casa. ¿Tenemos pan en la casa? Y la persona le dice no. Entonces es ese, ¿hay algún pan o hay pan en la casa? Entonces la persona le puede decir sí o no, ¿verdad? Si estamos dubitativos que algo puede existir o no puede haber, ¿verdad? And he hasn't received any emails yet. Él está a la espera, ¿verdad? De una respuesta de un email. Entonces hasta ahora no hay ningún email que él haya recibido, ¿verdad? Sí, dígame, Norman. Sí, dígame, Norman. Norman levantó la mano, pero ya no dijo nada. Sí, no, iba a participar en la, quería participar en la última. Ah, la última quería parte. Leer la última parte. Hágalo, por favor. Creo que esa es la que sigue, ¿o no? Sí, la de color verde. In the light green color, please. ¿Verde? Sí, green. Por favor. Exception to the rule, yes. Okay. Okay. Exception to the rule. Any can only be used in positive sentence. If it used with conjunction such as if and whether. Well, always help you if you have any problem or troubles. Okay, thank you very much. Thank you. Buen trabajo, muchas gracias. So this one, right? We got deception to the rule, right? Any can be only used in positive sentence if it is used with a conjunction, right? This word is pronounced conjunction, 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 that conjunction, such as if, que sería la si, and whether, right? Whether. So we have here the example, will always help you.
if you have any problem or troubles, ¿verdad? Nosotros siempre te vamos a ayudar si tienes algún problema o dificultades, ¿verdad? En este caso, sí se puede utilizar any en una afirmación, pero la afirmación debe de llevar el condicionante if o el condicionante whether, ¿verdad? Esto lo van a ver mucho más adelante. Es solamente para que ustedes, si tenían la inquietud, si había una excepción a la regla, ustedes la puedan conocer. Dígame, Lili. Cuando dice la palabra whether, ¿se está refiriendo al clima o a qué otra palabra? Es la conjunction, es una conjunction también. En el caso de weather, es otra conjunction que también significa sí. Ya se las busco y les doy totalmente la definición porque hay algo que se llaman conjunctions dentro del inglés, ¿verdad? Como les digo, esto era en el caso de que si ustedes tenían alguna pregunta, ¿verdad? Alguna con lo que es la excepción a la regla es una de estas. Ahorita le doy la traducción total o si alguien la tiene, le voy a agradecer mucho. De igual manera, no voy a echar. Ok. Ok. Okay. Se la voy a buscar porque ahorita la estoy buscando y yo sé que es un sí en este caso. El whether y el if son como sí, son condicionantes, ¿verdad? Eso lo van a ver un poquito más adelante, les soy honesta. Y ahorita se los ando buscando, pero en lo que busco totalmente la traducción o si alguien la tiene, le voy a agradecer mucho si la encuentra como conjunction, ¿verdad? En este caso, como una conjunction. Como una conjunction. Ok. ¿Alguna otra pregunta aparte de la que tenía Lily? ¿Alguna otra pregunta? ¿Chicos? ¿Chicas? No question, teacher. No, teacher. Ok. Muy bien, se las estoy buscando y si no hay más preguntas, voy a pasar a la siguiente slide. Como les digo, las conjunctions las van a ver dentro de un tiempo. Ahorita no creo que se vea en este caso la conjunction dentro de unos meses, sino que la van a ver hasta, pues, dentro de un lado. Y lo que sucede aquí es que está mal escrita, ¿verdad? Ya la vamos a ver. Ok. Muy bien, ahorita se las explico. En este caso tengo acá esta otra, ¿verdad? Porque también teníamos los a en an nuevamente y vamos a ver con la conjunction. Fíjense que allí lo que ha pasado es esto. Ellos han puesto weather, ¿verdad? Que nosotros sabemos que es el clima. Pero es que este weather es homófono de la conjunction weather, ¿verdad? Entonces, la correcta es esta. ¿Qué es lo que pasa? Es que estas dos palabras, tanto el clima como la conjunction weather, son homófonas, ¿verdad? ¿Cuáles homófonos? Suenan igual. Entonces, en la imagen está mal escrito. Es la conjunction if and whether, ¿verdad? If and whether, ¿verdad? Esa es la conjunción y la correcta es esta, weather. No sé, claro, un poquito allí o hay alguna otra pregunta. ¿Es clear? Ok. Y en la traducción es un sí. En este caso, sí. ¿Cómo? Como condicionante, ¿verdad? Sí, es como un condicionante. Ok, gracias. Thank you.
Sí, para hablar acerca de dos o más posibilidades también, y es un condicionante, ¿verdad? Los condicionantes los van a ver en intermedio también, este, les soy honesta, los van a ver en intermedio, y es un condicionante, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan, nada más. Any other questions so far? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Teacher, no. Diga, no. All right, so if there are no questions, let's see this one, right? We have it here, just something a little bit more easy. Well, no more easy or easier. It's not easier, right, than the other one, but it's just a little bit better, right? We got the articles a and an, some and any, right? In the a or an, we can use it for singular count nouns, if you remember. A with consonant, and with vowel, right? And there you have some examples. And here we have something about some and any, some for positive and questions, and any for negative and questions, ¿verdad? Este es un cuadrito más apegado a lo que ustedes están viendo ahorita que el otro, ¿verdad? El otro contiene las excepciones a la regla y esas excepciones ahorita, you gotta pay attention, no. You don't have to pay attention. It's because you need to know it. Yes, just because to know, right? If you have the curiosity. Si usted tenía la curiosidad, right? Me decía Rose. ¿Sí? No, teacher, estaba acomodando aquí la oh, la entonces fue un pequeño error. No hay problema. Sí, sí. All right. So, veamos. Entonces, acá tenemos some and any. Questions so far. Preguntas. ¿Preguntas? No, questions. No questions. Ok. So I'm going to stop sharing just for one second. Voy a parar de compartir solo por un segundo y ya les indico lo que vamos a hacer. Veamos. Objectives of frequency. Here we go. Ok. Ok, aquí vamos. So let's see. Alguien me preguntaba por la palabra, si fue en este grupo que se decía sex appeal, right? ¿Sí o no? Yes. Yes, ok. Ya la vamos a ver. Here we have, are you able to see this? ¿Pueden ver esto? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Yes. All right. Is it big enough? ¿Está lo suficientemente grande? ¿Lo miran bien? O déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Okay. Is it better now? Yes? Yes. 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 All right. Yeah. So here we are going to use some and any, right? Just as a practice. And before that, we are going to have this word, sex apple, right? That someone was asking me, and sex appeal. Veamos. Regáleme un segundo. No. Appeal. Creo que solo va aquí. Appeal. Vaya, fíjense que esta palabra, el sex apple, que alguien me preguntaba, es una palabra que se utilizó allá en los años 80. Pero no es exactamente así. La palabra también se modificó un poco, ¿verdad? Conforme los años fueron pasando y se le dio la palabra de sex appeal, ¿right? Yes, like this. Sex appeal. El sex appeal is the attraction that you feel for someone in a physical way. El sex appeal es una atracción que usted tiene por alguien en manera física. ¿Qué quiere decir esto? Es una atracción meramente física, meramente ya de las pasiones, ¿verdad? Que el ser humano experimenta con, en este caso, el sexo opuesto.
Y lo mismo pasa con el sex apple. Lo que sucede es que este sex apple fue introducida en los años 80. Posteriormente, la palabra evolucionó a ser sex appeal. Y si usted la busca para traducirla en el diccionario, se dará cuenta que ahí le va a decir que es una atracción plenamente pasional de forma física, ¿verdad? Entonces, esa sería la traducción de la palabra, o la palabra que alguien me preguntaba el día de ayer, y literalmente ambas significan lo mismo, ¿verdad? Ambas significan lo mismo, solo que en los 80 ellos le llamaban el sex apple para decir a alguien que estaba hermosa o muy bonita, ¿verdad? Alguien que despertaba una pasión física, ya sea masculino o femenino, ¿verdad? Y posteriormente, con el tiempo, fue cambiando y se convirtió a sex appeal, que es lo mismo, ¿verdad? Eso era por la curiosidad que alguien me hacía el día de ayer, y esa sería la respuesta, ¿verdad? Okay. So let's see. So going back to our beautiful job. So this is what you are going to do. You are going to complete the sentences with some and any. If I'm not mistaken, they are 10 sentences, right? If I'm not mistaken, creo que son 10 oraciones. And I'm going to give you 3 minutes, right? Give me just a second. Really sorry, as you might remember, I'm been sick these whole days, and my throat is not doing good at all, right? Problem, teacher. Miren, disculpen, he estado un poco enferma todos estos días. Como ustedes se pudieron dar cuenta, y mi garganta no está respondiendo bien. Se me está como estrujando, entonces... Teacher, disculpe, pero si necesita parar, teacher, perdón, si necesita parar, yo creo que no hay problema con los compañeros, que nos mande salones o algo así, para que usted descanse su garganta. Yo he sido profesora también, y sé lo difícil que es estar hablando mientras está con dificultad para hablar. I know, but it's... Believe me, if it will be up to me, right, I will go ahead and do it, but it's not up to me. What happened is that I need to go ahead and complete a certain time, right, because of the rules that they have. En este caso, nosotros como facilitadores tenemos que cumplir un cierto tiempo, ¿verdad? Que es también el que se les exige a ustedes. Créanme que si yo pudiera parar, con mucho gusto, yo les digo, miren, vamos a parar unos 5 minutitos o unos un par durante esta hora, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta acá, pero no puedo hacer eso, ¿verdad? No puedo hacer eso porque incurre en muchas cosas, tanto para mí como facilitador, como lo es para la academia, ¿verdad? Entonces, créanme que está un poco... malita de la garganta, and it's not because I'm talking to you, right? Or I'm talking to another group. It's because that during the day, for 7 hours, I talk the whole day, right?
I talk the whole day, right? So it's crazy, right? It's crazy. I have a double job, as I was explaining to you. Yes. I have already take I take tea, I got water, right? I take everything, right? But my throat is not good. Y gracias a los que me están poniendo ahí, ¿verdad? Con el té, con el agua, pero ya es la throat, right? La que me está fallando. But let's continue, right? Yeah, go ahead. Yes. Please tell me and write it down to me, Oswaldo, in the chat, right? Por favor, escríbemelo acá en el chat. Okay, veamos, we are going to do at this. Here we have, right, as I was explaining, I think that there are 10 sentences on it. Creo que son 10, if I'm not mistaken, I didn't put the numbers on. And let's go ahead and do this. Please answer them. You don't have to write it down. Read them and add, it will be any or some, right? Agarre en este caso una o dos, tres, hágalas todas y póngales ya sea el any o el some, ¿verdad? Les doy 3 minutitos para que lo hagan. Go ahead. And you tell me or you tell me when you are ready. Ustedes me dicen cuando estén listos, ¿verdad? Ustedes me indican si están listos o todavía les falta. I'm ready here. Almost done or done, Lily? Perdón. ¿Está lista o todavía no? Yes. All right. I'll place my camera in just 1 second. Thank you, Raquel. Thank you, Raquel. Thank you very much. Okay, I'm here once again, right? So let's see in the number one, who would like to tell me? ¿Puedo decirla yo? Go ahead. We need some bananas. Some bananas, thank you. Let me change here. Okay. What about the number two? Who would like to do it? You can buy any posters in this shop. Okay, any, thank you. Okay, Susana, the number three, tell me. We haven't got any orange at the moment. Thank you very much. That one it will be oranges, right? Thank you, who would like to do the number three? Susana, go ahead. A ver, la cuatro o la tres? Yes, the number four, cuatro. Please. Oh. Yes. ¿Cómo se dice? Peter. Peter. Has bone some thank new you, books. Some new books, right? Thank you. Yes. Thank you very much. This one is both. Right? Both. Thank you. Thank you very much. Let's see. So Norman, go ahead. Number five.
Okay. She always takes some sugar with her coffee. This one, it will be sugar, right? Sugar. 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 Yes. Sugar. Number six. Yes. Okay, thank you. You're welcome. Number six, who would like to do number six? Go ahead, Lisa. I have seen any knife in this souvenir shop. In this souvenir shop, thank you. Any postcards, right? In this souvenir shop. Go ahead, Suma, you tell me. Seven. Number seven. Seven. Yes. There aren't any folder in my bag. In my bag, right? My bag. My bag, yes, thank you. Let's see number eight, if you're so kind. Someone? Number eight? Go ahead, Raquel. I have some magazines for you. I have some magazines for me, thank you. And the number nine. Marcela? There are some apples on the table. There are some apples on the table, thank you. And what about the number 10? Who would like to do the number 10? Pam does not have any. Go ahead, Raquel. Pam does not have any pencils on her desk. On her desk, any, right? Any. So this ones, are they correct, guys? ¿Están buenas? ¿Alguien que diga algo? Sí, están correctas. One is wrong. Which one? The number six. Number six, okay. Why? Why is it wrong? I have seen some nice postcard in this souvenir shop because it's a positive statement. Good job. That's true. So it's a positive statement. So we say that some is going to be used with positives, right? With positives and? Not countable. And when you ask something with a positive answer? With a positive answer, right? Not exactly positive, that you are expecting a positive answer, right? Usted espera, ¿verdad? En este caso, que usted obtenga una respuesta positiva. So let's see, questions about some and any. ¿Alguna otra pregunta acerca de some? Teacher. Dígame. En la número dos. Estoy viendo la uno que dice we need some bananas y está en plurales que son varias. En la dos dice you can buy y han puesto any posters in this show. Yes. Que no es algunos porque siento como que any es más para algo singular, ¿verdad? No sé si estoy equivocado. No, en el caso de any, en este caso, usted lo puede utilizar como indiferente. La cuestión acá es de que el any es totalmente negativo. Aquí, literalmente, en esta tienda, usted no puede comprar ningún póster o, bueno, digámoslo, como, bueno, los posters son, eran los de los grupos, ¿verdad? Yes. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se decía en Spanish? How do we call it in Spanish? Posters también, ¿verdad? Posters, yes. I remember that there in San Salvador, in el centro de San Salvador, right next, near to the Librería Aranda, they used to sell those type of things, right? Or I don't know if they are still selling it. Nos, recuerdo que allá por la Librería Aranda, por la catedral, en esa parte había gente que vendía esas cosas, esos posters. No sé si todavía lo venden. Pero yes. Going back
They're still there? ¿Todavía están allí? Is I don't know. Maybe. Maybe. I don't know. I haven't been in San Salvador for, I mean, a long time ago, right? I've been living here of the Guns N' Roses. Exactly. I remember that they have something from the Guns N' Roses. Oh, there's someone. Norman says that he used Norman to buy posters. Yeah, he used to buy posters. I remember because when I was a girl, I used to like a lot of the Backstreet Boys, right? Was my first love, right? Those guys were my love, right? Yeah. Yes. From every girl, I think. And they were the first group with study English at the first time, right? So those ones are the posters, right? Just to make it similar. But going back to the sentence, this is what happened. This sentence is completely negative. And according to what do we have here is in the negatives, in the one that we are going to be using, any. It doesn't matter if any, it's singulars or plurals, right? Or countable or uncountable nouns. If yes. You're able to see here, it says there isn't any water. Water is not countable. Uh-huh. You can count, yes, if you have glasses, if you have it bottles, right? I'm going to mute here at this moment, right? Porque parece que alguien está ahí con algo de la familia. Y en el caso de las manzanas, there aren't any apples. Las apples sí son contables. Entonces, en el caso de any, por ser negativo, es indiscriminatorio. Puede ser ya sea contable o no contable. Lo único que nosotros nos tenemos que fijar es si la oración está en un afirmativo o en un negativo. En el caso de some, también pasa por lo mismo, pero es solamente cuando hay una pregunta. Si usted tiene una pregunta en la cual usted está esperando una respuesta afirmativa o que la persona le diga que sí, allí some se puede convertir para utilizarlo con indiferencia, con un contable o no contable. El café, lastimosamente, no se puede contar. Le podemos dar una unidad de medida, que es la taza, y ahí sabemos cuánto tenemos. Pero dentro de la taza, el líquido, ¿cuánto contiene esa taza de líquido? Es imposible poder saberlo, ¿verdad? ¿Cuánto tiene o cuántos granos de café hay en esa taza para que se haya hecho la taza? Entonces, sin una medida, nosotros no lo podemos hacer contable. Pero si quiere utilizar some, lo puede hacer en pregunta para los no contables y any es indiferente a ellos. Siempre y cuando la cuestión sea negativa, usted va a utilizar any, ya sea para el contable o no contable, ¿verdad? Ok, teacher, y cuando diga. Nos referimos a personas, siempre se utiliza esto mismo, any. Pues ahí depende. En el caso de estos, ahorita no recuerdo cómo se llaman, pero nosotros tenemos, quiero ver, tenemos estos que son somebody, anybody, everybody. No recuerdo el otro, pero son cuatro. Tenemos estos, que si usted los ve acá, anybody, somebody, ¿verdad? Ningunos, algunos. Estos se utilizan de diferente manera porque son para una persona. No sé si por ahí iba su pregunta, Wilfredo. Yes, yes. Yes, bye. Estos les debo el nombre, cómo exactamente el nombre que tienen, porque tienen su propio nombre. Se los debo porque ahorita sinceramente no los recuerdo. No. Mi neurona anda buscando, pero no lo encuentra. Entonces, gracias. You're welcome. Gracias. A veces las neuronas se le ponen a uno que no quieren,
no quieren estas chicas responder, ¿verdad? So, the undefined nouns. En el caso de estos, como muy, muy bien, muchas gracias que me lo decían ahí, que me lo recordaban, porque no lo recordaba muy bien. What any do you can give to drink coffee? I didn't understand the question, Norman. I'll go with you after this. Ya voy con usted después de esto. Let's see, the undefined nouns, ¿verdad? Esos como son indefinidos, pues no sabemos exactamente de qué o quiénes estamos hablando literalmente, ¿verdad? Entonces, aquí nos referimos a algunos, a algunas, pero como personas, a ningunos, a ningunas como personas, y el everybody es que todos o todas, ¿verdad? En este caso. Allí, pues, va a depender mucho cómo usted lo utilice. El somebody can help me. Alguno de ustedes me puede ayudar. Como bien lo dice, son nouns y usted lo puede utilizar al principio de la palabra. Somebody can help me. Anybody. Is anybody here? ¿Hay alguien aquí, verdad? Is anybody here? Usted también lo puede utilizar así, and everybody is here in the class. Todos estamos aquí en la clase, ¿verdad? Prácticamente por ser undefined nouns o los nombres indefinidos son utilizados tal cual, es verdad, como nombres o como sujetos. Pero les voy a traer el uso literal para el día de mañana, ¿verdad? Para el día de mañana, porque ahorita, sinceramente, no lo recuerdo bien y les estaría dando una explicación no adecuada a la situación, ¿verdad? Pero mañana se lo voy a traer para que ustedes lo puedan ver literalmente, ¿verdad? Nobody. Gracias. Sí. Nobody. Nobody, ¿verdad? Nobody. Thank you very much. Gracias. Yo sabía que había uno que me faltaba, pero no lo recordaba. No. It's not that I don't know what I'm talking about, but sometimes you don't remember exactly what you are using on. So mañana se los voy a traer para que ustedes los puedan ver a detalle, ¿verdad? O para que los puedan conocer por lo menos a detalle. ¿Alguna otra pregunta más? Sí que se lo debo, Wilfredo, para el día de mañana. Ok, teacher. Thank you. You're welcome. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguien más con alguna pregunta? No questions. Okay. If there is no question, teacher. Okay. If there are no questions, ¿verdad? Aquí tenemos eso que ya es la imagen que yo les ponía, ¿verdad? Con el caso de lo que es some and any y los artículos, ¿verdad? Los artículos, ya sean los artículos indefinidos o el definido. Acá teníamos una pequeña práctica, pero nos vamos a pasar un poquito con eso y nos vamos a ir acá, ¿verdad? Que es la conversation. Fish for breakfast, right? What do you like to have for breakfast, guys? ¿Qué les gusta tener a ustedes para el desayuno? What do you like to have? ¿Pupusas? Cereal. Cereal? Ok. Yes. Cereal? Who else? ¿Qué más? Milk. Ok. Yes. Milk. Okay. That is the, oh my gosh, I have to get it. Alguien que me ayude, ¿cómo se dice? Ok, esa es la mush, algo así. Mush, es mush, pero I don't remember it. Es que hay otra más. Oatmeal, algo así. Oak, ajá, this one. Oatmeal. Oak. Ajá, oak. Oak, que también es avena, ¿verdad? Oak, pero hay otra también. Regálenme un segundo, vamos a ver. Lo vamos a buscar. La avena mush. Which one? Grains? Groats. Ok, spell it for me. Regálenme el spelling. G-R-O-A-T-S. A-T-S. Groat.
Road T. Okay. No D. T. T. T as in Tom. Road. Mm-hmm. Like this? Okay. Yes. Okay. Who else? ¿Alguien más tiene a Ben? Ajá. No, nadie más. ¿Alguien más? ¿Día? Oatmeal. Oatmeal. Es así. Oatmeal. Esta es. Esta es la avena. Oatmeal. Flakes. Which one? Oswaldo said flaked oats. Flake oats. Esas serían en este caso la avena que viene en la que le llaman avena mushed, que viene en granitos, ¿verdad? Como el cereal. Hojuelas. Las hojuelas, exactamente. Las hojuelas. Las hojuelas. That's true. I'm sorry, I've been traveling the whole night, right? Estaba algo trabada toda la noche. Yes, let's see. This one, it will be the correct one, right? Oatmeal, flaked oats, or groats, right? Como nos decía alguien por ahí. Entonces, este sería la avena. Who else? Who else? What else do you like? ¿Qué más les gusta? Eggs and beans. Eggs and beans, right? What about the plantain? Which one? Scrambled egg. Ah, the scrambled eggs. Yes, the scrambled eggs, they are delicious. What else? Cheese, bread. Bread, okay. The beans, the bread, the cheese, right? Cream. Well, some of you doesn't like the cream, right? Algunos de ustedes no les gusta la crema. So, let's see. Platanitos con crema. Ah, oh, the plantains with creams, fried plantains, right? Esos son los fried plantains. Yes, los fried plantains. Yes. Oh my gosh. Alguien que me ayude aquí. ¿Qué perrito esto? I'm not against the perritos, right? It's just like... listen to it, and it's not mine. All right, so the fried plantains, right? Plantain es el mismo, ¿verdad? Que el plátano, solo cambia un poco la pronunciación, el fried plantains, right? Fried plantain. With cream, right? You can use it cream. Con la cremita, yes, with cream and cheese. Me gustan con queso. Right, and cheese. What else? What else do you like? ¿Qué más les gusta? I like pancakes. Oh, the pancakes. I love it too. Pancakes with fruit. I'm also con fruta, right? With fruit. What about the waffles? Me too. Do you like the with fruit? Okay. What about the waffles? That someone likes the waffles? No? Yes. Don't like waffles? Yes. All right. They are delicious, the waffles. What else? Hmm? Who else? Coffee con pan dulce. Oh, the coffee and the sweet bread, right? Do you like sweet bread? Les gusta a lot. A lot. A lot. And we are touching here, right? Our stomach. A lot, it says. I love it too. I love it in the morning and at night too. Me gusta también. En la mañana y en la noche también, right? I'm trying to live it, but this is worse than anything else. El café con el pan es lo peor, no se puede dejar. It's something that you cannot give up on it. No se puede dar por vencido en él. ¿Qué más? Tostada francesa. ¿Ah? Divorced. Tostada francesa. Toast. French toast. French toast. Okay. And the divorced ex? Okay. Divorced ex. ¿Cómo es ex?
divorce ex. Okay, those ones they are two, right? One is in a green sauce, and in the other one is in a red sauce, right? Those ones are the divorced ex. Okay, the divorced ex. This is just Mexico, right? Which ones? Teacher, ¿cómo sería tomatada? Tomatada. I would say just in this case, tomato. Tomato. I mean, it's just tomato. I don't know. Or like sauce of tomato. Yes, pero sauce. Ya llevo su cobijita. Cells. Oh, alguien está preguntando si llevan cobija. They're about to sleep. No, es que va a estar llorando más noche por el frío. All right. So, ayúdame con lo que es la salsa. Tomato. Creo que se escribe. Tomato sauce, pero es que este sauce, esta creo que es salchicha, si no me equivoco, chicos, pero por favor busquen lo de la salsa. El tomato sauce sería solamente la salsa de tomate, ¿verdad? La salsa de tomate literal. Salsa is sauce. S-A-U-C-E. Sí. Sí. Ok, thank you. Sí, porque el otro que estaba poniendo la salchicha, sí. Gracias, salchicha. Aquí lo vi, Rose, también, y el que me está diciendo ahí, gracias. Sí, yo estaba segura que había algo extraño, pero lo siento, ¿verdad? As you might see, this is not my night, right? Esta no es mi noche. So, let's see it. In the case of this, it will be solamente la salsa, pero la tomatada, lo que nosotros conocemos como tomatada, it gets the green pepper, cebolla, and it gets the onion and the tomatoes, right? And the tomatoes, so that it would be something different. Mixed tomato, ¿y si lo decimos mixed tomato? Podría ser. Si lo decimos como mixed tomato, ¿ah? El tomate. Disculpe, teacher, dígame. Y por ser una comida propia de acá, autóctona de acá, no se podría decir así como español. Tomatada. Sí, usted lo puede decir en español como tomatada. Taken, alguien me dice taken, pero es que ese taken, fíjense que es taken es el traductor literal de tomar. De tomar algo. Ajá. No de tomar, vea. Es de tomar algo con las manos. Sí, de tomar algo con las manos. Sí, no de beber. Porque de beber es literal drink, ¿verdad? Ese sería el verbo o la palabra drink. Y si ya usted quiere decir como que trago, es shot, ¿verdad? Esos son los shots, los tragos. Yo le digo por lo de la tomatada es porque lo de las pupusas, por ser algo autóctono de acá, no cambia, ¿verdad? No, fíjense que solamente cambia la pronunciación. Es papuzas, por lo general ellos dicen papuzas. Y por lo general solamente dicen pups, ¿verdad? Pups, como pupusas. Al no poder pronunciar pupusas literal, ellos dicen papuzas. O pups, nada más, ¿verdad? Entonces, mashed tomato de como puré de tomate. Ajá, eso es puré de tomate. Pero es literal solo tomate, ¿verdad? Como el que ocupan para las papas. Ajá, exactamente. El mashed tomato. So, entonces, ahí con la tomatada. Sí, literal, ese sería tomatada, right? Tomatada. The only thing that probably you gotta explain how you prepare it and what does it has, right? Entonces, lo único que probablemente va a tener que explicar cómo se prepara y qué es lo que contiene, ¿verdad? Entonces, es posible que le hagan ese cuestionamiento al usted mencionar la tomatada, ¿verdad? Pero sí, el taken es el verbo tomar, ¿verdad?
el verbo tomar. El verbo tomar literal, drink, el verbo beber, y shot ya es el trago literal, el trago en este caso. Vamos a averiguar todos esos, pero sí, la mayoría, como por ejemplo los tamales. Tamales tampoco. Okay. No, how tiene do you say traducción. Casamiento? Tampoco. Porque si yo digo casamiento, o de casamiento es marry, ¿verdad? Que usted se casa, el casamiento. Pero el casamiento de nosotros, que es lo que conocemos, que son los frijoles, con los frijoles, con el arroz, eso no existe. Eso no existe en el inglés. Usted puede decir that you mix the beans in the rice, right? You mix it. And that's make the casamiento, right? Usted puede decir que usted lo junta y eso hace usted el casamiento, ¿verdad? Así sería, pero en inglés no tiene traducción, porque casamiento en este caso sería marry, ¿verdad? Que sería tomar por esposo a alguien o tomar por esposa a alguien. Eso no tiene una traducción para la comida de nosotros, ¿verdad? En este caso. Teacher. Diga. He estado viendo aquí unas cuestiones de recetas de cocina y aparece algo que igual que al scramble, solo que dice scramble tomatoes, algo así. Scramble tomatoes. Scramble tomatoes, sí, eso. Uh-huh. Así. Pero scramble, no sé si se puede aplicar a lo de la tomatada. Pero ahí serían los tomates picados, como porque scramble, picados, revueltos con cebolla. Ajá. Ah. Con cebolla y otro. Algo así dice. Ok. Podría como ser, ¿verdad? Como el chimol. Sí, como el chimol. No, ajá, algo así. Como el chimol, pero ahí no dicen si están rows, ¿verdad? No. No dice si están rows. Rows es crudo, ¿verdad? O cocido. Crudo, no. Ajá, row. Ajá. Podría ser en este caso, ¿verdad? Que podría ser el scrambled tomato. Pero el scrambled tomato es así como que revuelto, picado. Y tendría que agregarle scrambled tomato, onion, and green pepper, ¿verdad? No sé si así está. Lo podríamos averiguar a qué se refiere, porque sí, la palabra sí que la tomatada, tal cual, no la tenemos. Si es en una receta como usted me lo está diciendo, era lo que yo les decía, que probablemente le vayan a pedir la razón, ¿verdad? Por la cual o cómo se hace, cómo se prepara, y usted puede decir, it's a scrambled tomato with onions and green pepper, podría ser. Es lo que yo entiendo, porque es revuelto, ¿verdad? Como un mix. Uh-huh. Sí, así sería. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Eso es lo que pensaría, pero lo podemos averiguar de igual manera, ¿verdad? Lo podemos averiguar. So, let's see. If there are no more questions, I don't know if you have questions, this is 10:04. No sé si tienen alguna más pregunta, diga. Sí, a ver, que sigo revisando. Ya me dio hambre. Sí aparece el tomate, pero es como sí aparece así, como medio cocido, pero es para agregarlo como al huevo picado también, igual que el scramble. Ah. Entonces aparece como, bueno, usted tiene, digamos, el huevo picado, y si quiere le agrega también eso. Entonces también ahí dice, eggs and tomato scramble, o scramble tomato, algo así dice acá. Ok. Entonces también es un desayuno. Es un desayuno. Entonces serían como sí. Huevos... revueltos con tomate, cebolla y chile. Algo así. Que nosotros le llamamos el huevo picado, pero nosotros aquí le decimos, ¿y qué quiere, huevo picado, chile o con tomate? Le dicen a uno, ¿verdad? Algo así, o con tomate. Pero aquí lo ponen, o sea, como cuando le preparan el espagueti en Italia, que no le echan la salsa de un todo, sino que la salsa está aparte. Sí. Y usted le agrega lo que usted quiere. Algo así. Ya entendí. Ajá. Bueno, eso es nuevo, ¿verdad? Sería ser aparte, como aparte la tomatada y aparte el huevo, y usted le pone lo que usted quiere. Ok. That sounds to me to the, eso me suena a mí más to this X, right? De los huevos estrellados, ¿verdad? Me suena más a eso para los huevos estrellados besides the scrambled ones.
aparte de los scrambled ones. Yeah, I'm hungry. I'm hungry. Okay. So let's see. Thank you very much. We will get into analyzing that, right? To see exactly the context. Si quisiéramos analizarlo, ¿verdad? Tendríamos que llegar exactamente al contexto, porque si es una receta, solo es la forma de la preparación, y era lo que yo les decía. Para encontrar la forma de la preparación, usted puede encontrar las palabras, ¿verdad? Scramble, mix, cut, and so on, right? Slide. But in order to say casamiento, tamales, huevo, con tomate, cebolla y chile, que le decimos acá, o la tomatada, literalmente esas palabras, porque como son de acá, como alguien lo mencionaba bien hace unos minutos, no tenemos una traducción tal cual. En la forma de preparación, sí, ahí sí puede encontrar usted, ¿verdad? Las palabras necesarias para explicarle a la persona cómo se prepara, ¿verdad? Y por qué se llama así. Y la persona pues probablemente vaya a entender, ¿verdad? O hasta que lo pruebe, una de dos. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario antes de que nos vayamos. No, teacher. No, no, teacher. All right. So, gracias por su tiempo y solo me van a regalar un minutito más en lo que yo les paso la lista, porque ya estamos un poquito atrasaditos, ¿verdad? Diga. ¿Nos enviaría las presentaciones esas para seguirlas como estudiando? Sí, se las voy a enviar. Sí, ya les envié una, pero como la sigo modificando, si gustan se la voy a enviar a final de la semana, porque como les sigo agregando y les sigo poniendo, van a tener como unos 5 archivos diferentes, entonces se les va a hacer demasiado, ¿verdad? Y de ser posible no las puede mandar en PDF. ¿En PDF? Sí, puedo convertir la presentación a PDF. Sí, por favor, porque así es más fácil por el espacio que ocupa en JPG. Ah, sí. Se les haría más sencillo, ¿verdad? A ustedes. Es decir, ustedes díganme si la quieren en PDF. Lo que voy a hacer es que al final, ya mañana casi es último día, ¿verdad? Entonces, ya para el día, lo que es el día... Bueno. ¿Qué día? Jueves, ¿verdad? Jueves es el que terminamos, entonces ese día, ya para el jueves en la noche se las estaría mandando toda completa, porque como siempre le voy agregando cosas, entonces si se las mando ahorita y ya mañana le agrego algo más, van a tener ustedes unos 2-3 archivos, ¿verdad? Pero sí se las puedo mandar en PDF. Gracias, espérate. Ok. Thank you, teacher. By the way, you're welcome. Yeah. So let me see if there are no more comments or something else. Ana Miriam, la tengo por aquí. Present, teacher. Thank you. Astrid, la tengo por aquí. Present. Thank you. César, lo tengo por acá. Presente. Gracias. Denise, la tengo por acá. Okay. Iván, por ahí lo vi. Por ahí vi su foto. Present. Sí, ¿verdad? Gracias. Sí. Jefferson, gracias. Presente. Aquí está José Adalberto, nunca lo conocimos, ¿verdad? Karen, Natalie. Presente. Gracias. Karen Flores, por ahí la vi, si está con nosotros. I am here, teacher. Thank you. Karen Stephanie. Ortiz. Ok. Thank you. Veamos, tengo a Carla Mariela. Mariela, la tengo para present, aquí. Teacher. Gracias. Karen Stephanie Rosa, la tengo por acá. Present. Gracias. A Lili ya la vi. A Lizette también. Marcela estuvo participando. Oswaldo, muchas gracias. Raquel también. Rebeca Ivonne. Present, teacher. Gracias. Rosa Delmi Miranda también por ahí vía right. Rose. Okay. Saúl Alfredo. I'm here, teacher. Thank you. Rubidia también por ahí la vi. Present. Gracias. Susana también la vi. A Tatiana la acabo de ver. Vilma no la he visto hoy. Sí, sí. Ah, gracias. Walter Alberto. Aquí estoy, Lidia. Gracias. No tengo a Walter Alberto. Era la de la cobijita también. Ah, bueno.
Ok. Walter Eliazar, lo tengo por aquí. Present. Gracias. Wilfredo, yo sé que está aquí. Yanira, no le he visto hoy, lo siento. No, no tengo a Yanira hoy, entonces. Y Zulma, que ya la vi desde el principio. Present. Gracias. Sí, yo sé que está acá. Muchas gracias, gracias por la espera en lo que les pasaba a la lista. Les agradezco mucho por su tiempo. Pasen muy buenas noches, descansen. Nos vemos mañana primeramente, si ahí el Todopoderoso nos lo permite, ¿verdad? Y cuídense mucho. Good night. Thank Take care. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye.